Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Morris, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día. A tus órdenes. Gracias mil, como siempre, por recibirme en tu programa. Al siempre contrario, Morris, es un placer saludarte. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia, tus seres queridos? ¿Todo bien? Bendito sea Dios, todo bien, con muchos cuidados y siguiendo todas las reglas del juego. Me parece increíble que a estas alturas del partido hay gente que no se tome esto en serio y que crea, bueno, tantos mitos que se han corrido, hasta incluso decir que es un invento, ¿no? Esto es muy serio y hay que tomárselo muy en serio, porque aun con todas las precauciones te puedes contagiar y es muy peligroso. Así es que más nos vale a todos cuidarnos muy, 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 muy bien. Así es, Morris. Oye, la cosa se antoja complicada, ¿no? No nada más por el momento que estamos viviendo ahorita en el teatro, sino por lo que sería el regreso, Morris, que va a ser imposible regresar al 100%, ¿no? Pues mira, yo dividiría nuestra historia en pasado, presente y futuro. Sí. Yo defino mi pasado, ahora sí que egoístamente hablando de mí, como un hombre que ha podido hacer 45 años de carrera en el teatro en México, prácticamente ininterrumpidos. Yo en 45 años no había estado sin una obra en cartelera prácticamente nunca, salvo cuando aquellas dos famosas semanas de la influenza y la semana del terremoto y algunas semanas en el 85, que ni me acuerdo cuántas fueron, pero salvo de esos periodos, yo no dejé de estar en cartelera nunca. Entonces te puedes imaginar, ahora que estamos en la novena semana con nuestros teatros cerrados, pues la sensación para mí es sumamente extraña y peculiar. Obviamente, estamos todos en el mismo problema en el mundo, pero bueno, cada quien lo ve desde su orilla. Dejamos ahí en pausa 5 temporadas que, gracias a Dios, iban bastante bien, fíjate, a pesar de que este año 2020 no empezó bien para nadie. Yo puedo decir que nuestras 5 obras que estaban en cartelera se defendían por lo menos bien para los niveles que traía en general el teatro, producto del esfuerzo de mucha gente en mi oficina, de mucha enjundia y de mucho equipo. Y bueno, se nos ha atravesado esto. Hemos decidido mantener el vínculo vivo con nuestro público, porque sabemos que de nuestro público vivimos y para nuestro público vivimos. Por eso es que desarrollamos este taller llamado Creactívate, que es una forma de mantener precisamente un vínculo abierto para aquellos que quieran asomarse al mundo del teatro de una forma totalmente diferente, de acuerdo a lo que marca las necesidades actuales, con nuestra sana distancia. Y a través de la plataforma Zoom tenemos 26 talleres disponibles de aquí a la primera semana de julio. Entonces, te repito, es una forma diferente de estar en comunicación. Creo que vale mucho la pena para la gente que los quiere tomar. Hay de todos los tópicos, hay gente de todos los departamentos de nuestra empresa ofreciendo distintos cursos. Y muy exitosamente, debo decirte, porque varios de los cursos tienen cupo limitado y ya se han llenado. Incluso se están abriendo ya segundas partes de algunos de ellos, porque obvio no pueden tener acceso a tanta gente. Pero, pues sí, algunos ya están llenos. Estamos muy contentos con la experiencia y manteniendo este sacrosanto vínculo con nuestro público vivo de alguna manera. ¿Cómo se ponen en contacto las personas interesadas en esto, Morris? Mira, hay una página donde está toda la información. Ya sabes que ahora todo es a través de internet. Si nos hacen favor de entrar a mejorcreactivate.com, mejorcreactivate.com, ahí encuentran toda la información de los cursos, quién los da, los horarios, las temáticas. Está toda la información muy bien presentada y de una forma muy fácil de entender. Así es que, pues, mi mejor consejo es que se asomen a la página y ahí tendrán toda la información necesaria. Están muy, muy, muy interesantes, de verdad. Creo que es una buena forma de aprovechar este tiempo de confinamiento que estamos sufriendo todos. Y no solamente es para gente de teatro, ojo, esto es para todo mundo, es para el público en general, creo que los cursos no solamente sirven para hacer teatro, para aprender de teatro, sino que pueden ser aplicados para muchas otras cosas en la vida. Muy bien,
¿Crees que el teatro se modifique a partir de esto? Cuando regresemos, Morris, o sea, no sé, pienso, pienso en el asunto tan sencillo como el tema de las butacas, Morris. O sea, ¿qué va a pasar con las butacas ahora? ¿No? ¿Vamos a estar igual de juntos que estábamos antes? ¿Tienen pensado separarlas? Mira, hay mucha especulación en el mundo en general, no solamente en el mundo del teatro, sino en todo, ¿no? Ahora, hoy mismo, vi en la mañana alguna propuesta de asientos de avión con unas especies de cubículos de acrílico. Vaya. Separando los aviones, los asientos en el avión, para permitir la sana distancia estando cerca, porque pues cómo vas a volar en los aviones con sana distancia, ¿no? Sí. Hay mucha especulación, se están haciendo muchos planes. En el mundo del teatro en general hay muchas propuestas, tanto de México como del extranjero, pero creo que es temprano todavía para aterrizar esto. Estamos trabajando, pero estamos apenas a mediados de mayo y todavía tenemos un trecho por delante. Iremos viendo junto con las autoridades cuáles serán las estrategias. Tú entiendes que el problema es que si quisiéramos volver con los teatros a menos de la mitad del cupo, es absolutamente impagable, porque no hay cómo. No es rentable, ¿no? Sí, no. Entonces sí está muy complicada la situación, ciertamente, pero el desarrollo de la tecnología, ¿no? Morris, también lo hablábamos, ¿te acuerdas? Al inicio de la pandemia. Sí. A lo mejor por ahí se puede ir caminando, desarrollar realmente una plataforma que nos permita a nosotros como espectadores realmente disfrutar de la obra de teatro desde la comodidad de nuestras casas, desde la seguridad de nuestras casas, y los actores pues realmente interpreten las obras en el teatro, ¿no? Pero en lugar de ir al teatro ahora, pues nosotros podamos verlas a través de estas plataformas en donde paguemos un boleto. Eso podría, ¿no?, intentarse de alguna forma provisional. Uh-huh. Y experimental, pero el teatro... Que ya no sería teatro, ¿no? Sería como televisión, ¿no? Exacto, sí. Es un contrasentido. Sí, el teatro se trata precisamente de que las personas nos reunamos. Cuando tú haces una función de teatro, hay un intercambio de energía en vivo entre el reparto y todos los que participamos de la producción y el público, y es ese intercambio de energía el que le da sentido al teatro, es el que hace que el teatro exista desde tiempos inmemoriales y va a seguir existiendo, te lo aseguro. Esto que estamos viviendo ahora va a pasar, eventualmente va a pasar. Leía yo que hay hoy 110 laboratorios en el mundo trabajando intensivamente en encontrar la vacuna. Sí. Votemos por la ciencia, pensemos que lo van a encontrar. El teatro no puede ser teatro si no es en el teatro, si no es en vivo y si no hay esa comunión entre los artistas, todos, no solamente los actores, los autores, los músicos, los técnicos, los actores que están en el escenario, los productores, todo el ritual sagrado que significa hacer teatro para que el espectador reciba esa carga de energía y al mismo tiempo con su energía se la devuelva a la compañía y todos salimos de la función mejorados, habiendo intercambiado una energía emocional. ¿Cómo haces eso con video? ¿Cómo haces eso a la larga distancia? Bueno, sí, se llama cine, se llama televisión, se llaman series, pero no es teatro. Así es. Yo también pienso entonces lo mismo. Sí, estamos en un problema. Es un momento coyuntural, lo es, Morris, lo es, ¿no? Sí. Pero siempre de las crisis vienen oportunidades. Yo soy de los que piensan eso. Estoy de acuerdo contigo y creo que es muy importante mantener ahorita una actitud positiva. Absolutamente, y saber, Morris, que nos vamos a reinventar, no cabe la menor duda. Absolutamente. Pues esta es otra raya al tigre, Morris, otra asignatura a tu amplio currículum vitae. Ya tienes otra cosa que contar, cómo enfrentaste la pandemia, ¿no? Durante tu época como productor de teatro, como encargado de Ocesa Teatro. Ojalá que ya lo podamos contar como algo pasado. Sí. Evidentemente tenemos un largo trecho por delante. Pero bueno, volviendo a Creactívate, creo que esa es la forma hoy cómo podemos mantener viva la llama. Así es. Y apoyar, me imagino, ¿no? ¿Eh? Apoyar a la gente que está haciendo teatro, que hace teatro y que ahorita se encuentra pues no ocupada en ese tema. Exacto, ¿no? Es una manera también de apoyar a esta gente, ¿no? Tenemos ahorita 26 instructores dando los cursos. Hoy tenemos a Michelle Rodríguez, por cierto. Ah, mira. En una cosa muy divertida que se llama Desnudando a Michelle Rodríguez. Qué bien.
que va a ser de 3:30 a 5:30, y donde el público podrá interactuar con Michelle y hacerle preguntas y saber más sobre ella. Va a estar muy, muy interesante. Los invito cordialmente a que se unan hoy a lo de Michelle, y cada día tenemos una sorpresa. Arrancamos recién ayer, o sea, hoy es el segundo día, y realmente va muy bien, gracias a Dios. Y desde luego te agradezco que nos des la oportunidad en tu espacio para ayudarnos a difundir esto, y que sepan que aquí estamos presentes a pesar de todo e inventando nuevas formas de comunicarnos. Morris, estamos en contacto y suerte con todo. Te lo agradezco muchísimo, te mando un gran abrazo, ¿eh? Igualmente. Morris Gilbert, señoras y señores, ahí está. Él es productor de teatro, encargado de Ocesa Teatro, pues hablando de esta iniciativa, por demás interesante, y pues de cómo ve la situación del teatro en este momento aquí en nuestro país. Se antoja complicado, pero bueno, hay que mantener una actitud positiva, como bien lo comentábamos hace un momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.